100 años de estar en uso. La función, o sea, fundamentalmente es mover el beneficio del café, me mueve completamente. Es un motor de 12 caballos de fuerza y de 600 revoluciones por minuto. Como ustedes pueden ver, se enreda por agua, estos paneles se llenan de agua y es porque la gravedad está llenando continuamente, está enfriándolo. Y su indicador de combustible es tan antiguo que es un flotador adentro. Y esta pesita nos indica ahorita que está casi lleno el tanque. Si esta pesa estuviera hasta arriba, indicara que el flotador estuviera por acá y en consecuencia estuviera vacío el tanque. Atrás de mí se encuentran las retrías. La función de ella es convertir el café pergamino a oro. O sea, lo que hace es quitarle el cascabillo, ¿verdad? Para así ya luego estar listo para exportación o bien para tostar como se quiera también. Así es. Estas son bastante antiguas, estas ya tienen lo menos unos 50 años de estar aquí con nosotros. Esta finca es parte de la Ruta del Café, a la cual fuimos invitados a participar en ella. Por este medio estoy invitando tanto a todos los guatemaltecos como también a los connacionales distinguidos visitantes de otros países para que nos visiten y vengan a conocer cuál es el verdadero trabajo que se hace para realizar, para producir un buen café. Sobre todo, pues, que esta finca se produce el café Ginebra Antigua. La calidad es muy apetecida en vista de que es un café con todas las características, es bien balanceado, su cuerpo, el aroma y básicamente también la acidez están bien balanceados. A eso se debe pues la buena calidad de este café. En la finca San Rafael Urías, ubicada en San Miguel Dueñas, también puede observarse otras actividades paralelas a la producción del café. Luego de madurar el café en la planta, se procede a la recolección manual del grano morado y su clasificación. Se lleva a cabo durante este mes de noviembre, diciembre y enero por altura sobre el nivel del mar. La selección la hacen manualmente los cortadores en la forma siguiente. El café morado, decimos, o maduro, es el único que se selecciona cortando uno por uno. No se debe de cortar el café sacán o camagua, que se llama este, porque nos da una taza que no es agradable internacionalmente. En este punto existen dos procesos. En algunos lugares, pesar el café y llevarlo a la cooperativa Catenango, como es el caso de la cooperativa Nacafé, o continuar el proceso dentro de la misma finca. Al llevarlo a la cooperativa Catenango, el grano entregado se pesa y luego se somete al primer proceso de lavado.
En las fincas que realizan todo el proceso, el lavado se realiza ya dentro del complejo dispuesto para trabajar en el café. En cualquiera de estos dos lugares, el proceso es el mismo. Nuestra cosecha comienza a partir de octubre. Comenzamos a recibir los primeros granos de los asociados. Tenemos un recibidero doble, el cual nosotros hacemos una separación de café por las exigencias de calidad del mercado internacional. El proceso puramente de la semilla directa tiene como objetivo convertir al fruto del cafetal en un producto listo para tostar y degustar. Prácticamente ahí nosotros separamos lo que es café certificado y café convencional, le llamamos a nosotros, aunque es de la misma calidad. Uno y otro tienen diferencias en las similitudes de un código de conducta, de un ámbito social. La cooperativa de Acatenango cuenta con 296 asociados, de los que reciben el grano recién cortado para poder procesarlo. Actualmente producen 100.000 quintales de café anuales, con estándares de calidad internacional, bajo la supervisión de UZCafé. Certifica la calidad de café que se produce libre de agroquímicos contaminantes. Se utilizan únicamente aquellos productos químicos que tienen registro de EPA y registros en la Unión Europea para evitar que haya contaminación, y también se trata de que el producto final, o sea el que consume, el que llega al consumidor final, vaya libre de residuos que vaya a dañar la salud del consumidor. ¿Y por qué se le reconoce la calidad de café a esta cooperativa? Es una de las que producen uno de los mejores cafés de Guatemala, no solamente por la altura, sino que por la precipitación y las bondades que tiene en forma natural el suelo, ya que estos suelos son suelos volcánicos con alto contenido en potasio y otros nutrientes del café que les permiten dar ese tipo de taza que es muy codiciada a nivel internacional. Thank you.